Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda transmisión en el marco de la Feria Educativa WAPS 2021 en su edición virtual. Mi nombre es Mónica Amador Cristerna y los estaré acompañando durante esta media hora. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy con nosotros. Y bueno, en esta transmisión vamos a abordar la oferta educativa del Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat. Para ello nos acompaña el doctor José Alfredo Guevara Franco, él es jefe del departamento, y también nos acompaña el maestro Eric Weiss, adscrito al programa de médico veterinario zootecnista, y también la maestra Celia Patricia Sepúlveda, ella adscrita al programa académico de ingeniería en producción animal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias pues por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, para iniciar, sin más preámbulo, me gustaría pues iniciar con una pregunta. Es para conocer pues la oferta que ofrece el departamento académico para todas las personas que se están conectando. Conozcan cuáles son los programas académicos que tiene el departamento. Y bien, ahora sí, ya estamos de regreso después de esta falla técnica. Ya tenemos aquí al doctor José Alfredo Guevara Franco, jefe del Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat. También nos acompaña el maestro Eric Weiss y la maestra Celia Patricia Sepúlveda, profesores adscritos al departamento. Y bueno, antes del corte les preguntaba si nos pudiesen hablar cuáles son los programas educativos que ofrece el departamento pues para todas las personas que están conectadas el día de hoy en esta transmisión. Hola Mónica, muy buenas tardes. Nos da gusto saludarle. Y antes de iniciar, quisiera felicitar al comité organizador de la Feria Educativa WAPS 2021. Y gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a la comunidad estudiantil próxima a egresar del nivel medio superior, que son aspirantes a ingresar a las carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Dirigirnos a los padres de familia, que es, al final de cuentas, son los mejores orientadores vocacionales y son los más preocupados por el futuro profesional de sus hijos. Nosotros en el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat ofrecemos dos programas educativos o carreras: la carrera de Ingeniería en Producción Animal y Médico Veterinario Zootecnista. Ambos programas educativos o carreras se cursan en 10 semestres. A inicios del periodo de cursar estas licenciaturas, los primeros dos años son asignaturas generalmente básicas, de ahí que uno de los requisitos de ingreso, que no es limitante, es que los estudiantes egresados de las carreras de medio superior traigan una formación en ciencias químico-biológicas y físico-matemáticas. Las carreras, les comentaba, se cursan en 10 semestres. En niveles intermedios llevan asignaturas que los forman como médico, veterinario, zootecnista e ingeniero, ingeniería en producción animal. Y finalmente, en el último semestre, en el noveno, los estudiantes se preparan en sus prácticas profesionales o prácticas médicas, y así adquieren una formación más integral, ¿no? Ok, perfecto. Me gustaría pues cederle el uso de la voz a la maestra Celia Patricia Sepúlveda. Ella es profesora adscrita al departamento a la carrera de Ingeniería en Producción Animal, para que nos platique un poco pues acerca de este programa educativo. Hola Moni, buenas tardes. Gracias. Como lo dice el jefe del departamento, esta es una carrera teórico-práctico en la cual los muchachos pues están realizando sus prácticas dentro de la escuela en laboratorios ya especializados para cada área. Cuentan con una posta zootécnica en la cual hay diferentes unidades donde hacen sus prácticas en sus diferentes materias. Están divididas las unidades de producción en las unidades como son los ovinos cárnicos, como son los ovinos lecheros, como son los conejos, las aves, los conejos, las aves, los cabras. Ahí los cabras realizan sus prácticas, realizan ya con sus prácticas, materias con específico en cada una de ellas, ¿no? En cada una de ellas, ¿no?
en esta carrera pueden realizar sus fuera del estado, en las cuales también se puede hacer una movilidad de los estudiantes a nivel nacional e internacional también. Ya hemos realizado movilidades los chicos y ahorita tienen algunos trabajos también, están trabajando en diferentes países, ¿no? En esta carrera, pues, los chicos aprenden a manejar los diferentes animales de granja y aprenden a realizar tanto la producción de dichas especies y los subproductos también, ¿no? En esta carrera, pues, antes era como que nada más decía nada más es para los chicos o es para los hombres, ¿no? Pero ahorita hay muchas chicas que también tienen la oportunidad, ¿no? Aquí no hay limitantes de ser una carrera específica en hombres porque por el manejo, por realizar las prácticas que sean exclusivos para hombres, ¿no? Es importante que también aquí hay varias chicas que ya se deciden a estar con nosotros y cuentan con todo el apoyo de los maestros, ¿no? Es una carrera que se realiza de 10 semestres, en el cual el último semestre, como lo comentaba el jefe, se realizan sus prácticas profesionales en donde ellos pueden aprender, aplican más bien los conocimientos que tuvieron en su transcurso escolar, ¿no? Ok, perfecto. Así que ahí lo tienen. Si están interesados en este programa educativo, también pueden encontrar pues todo el plan de estudios a través del micrositio www.waps.mx/feria-educativa. Y bueno, para platicarnos un poco sobre la carrera de médico veterinario zootecnista, cedo el uso de la voz al maestro Eric Baez. Hola Eric, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. La carrera de médico veterinario zootecnista. Soy egresado de esta universidad y actualmente me desempeño como responsable académico de la unidad de fauna silvestre y exóticos de esta casa de estudios. Bueno, como mencionó el doctor Guevara, nosotros dentro de nuestro programa de estudios tenemos como tronco común pues muchas materias que son necesarias para que ustedes en un futuro puedan desempeñarse de manera correcta ya en su hábito profesional. Posteriormente ya tenemos un poquito de materias, que les dan la libertad o la bondad de poder desempeñarse, no solamente, si ustedes prefieren perros, gatos, conejos, hay pequeños bovinos, hay cabras, hay vacas, hay abejas, hay caballos, y además de todo eso también es importante hacer mención de que llevamos también un perfil que pocas carreras tienen. Si se dan cuenta y revisan su plan de estudios, tenemos algunas materias desde segundo semestre hasta noveno semestre que los perfilan para poder desempeñarse no solamente con fauna terrestre, sino también acuática. Desde el punto de vista de producción animal, también ahí estamos tanto con la carrera de ingeniero de producción animal y médico veterinario zootecnista. Tenemos materias que los enfocan hacia este perfil, ¿no? Animales acuáticos, tanto para producción como para medicina, tanto de animales que son para producción como de mamíferos marinos. Entonces, además, esta vertiente de animales exóticos y de fauna silvestre, yo creo que pocas universidades, al menos en México, ofrecen esa disponibilidad, ¿no? Al menos a nivel licenciatura. Posiblemente algunas otras ya lo incluyan como parte de su posgrado, pero nosotros lo incluimos como parte de nuestras materias de licenciatura. Entonces, creo que si ustedes tienen un perfil, como menciona el profesor Guevara, que está encaminado hacia la veterinaria, creo que es una muy buena opción, dadas las características y la bondad que tiene este plan de estudios. Ok, perfecto. Y bueno, retomando esto último que comentabas y que también comentó el doctor Guevara, tengo una pregunta pues precisamente para el doctor. ¿Hay algún requisito, aparte de todos los requisitos que van a ver en la convocatoria, que es el examen Ceneval y todos los pasos que tengan que seguir, un requisito diferente al resto de las carreras, ahorita que hablaban de un perfil que deben de tener
los alumnos para poder ingresar a su programa educativo? Respecto al los requisitos de ingreso, los programas educativos que se ofrecen en el Departamento Académico de Ciencia Animal tienen diferentes tipos de exámenes. Los exámenes van desde el que aplica el Ceneval, un examen departamental, examen psicométrico y exámenes que van dirigidos a conocer el nivel de inglés de nuestros aspirantes. Debido a que ambas carreras tienen programas académicos o planes de estudio flexibles, donde no solamente se enfoca a formar médicos veterinarios o tecnistas o ingenieros en producción animal, también se participa en la formación de personas o humanos para que se desempeñen adecuadamente en la vida. Y eso se da a través de una formación integral durante toda la carrera. Esa formación integral implica que los estudiantes puedan participar en investigación, puedan participar en eventos académicos, congresos internacionales como los que se organizan en el departamento y algunas actividades departamentales que nosotros llamamos complementarias, donde los estudiantes cada viernes en una reunión de todos los grupos se tocan temas relacionados con investigación, se tocan temas relacionados con la tecnología y aspectos culturales. Y, o sea, la pregunta que me haces la voy a relacionar con esto. Una vez de cada viernes los estudiantes se reúnen con sus tutores. Entonces, ambas carreras tienen una relación directa donde la atención es sobre el alumno, es una atención individual. De ahí que estos dos programas académicos reciben muy pocos estudiantes y la selección es muy rigurosa. Por eso nosotros invitamos a los estudiantes que estén deseosos en ingresar en una carrera de medicina veterinaria, zootecnia o ingeniero en producción animal, que se preparen al máximo. Se requiere que tengan formación en físico-química, en químicas biológicas, en físico-matemáticas, pero no son limitantes, lo comenté al principio. Pero también se requieren que exista la verdadera vocación por estos programas educativos. Actualmente el Ceneval nos va a aplicar el examen departamental, entonces los estudiantes que intenten ingresar harán exámenes en uno, ¿no? Ok, perfecto. Les recordamos también a todos los estudiantes que están ahorita viendo esta transmisión y están interesados en alguno de estos programas que la convocatoria completa a detalle con todos los pasos a seguir la van a encontrar en medios oficiales de la UAPS a partir del 5 de abril para que estén al pendiente. Y bueno, también otra pregunta para el doctor Guevara. ¿Cuál es la importancia que revisten estos programas educativos de medicina veterinaria zootecnista y de ingeniería en producción animal, tanto a nivel local como nacional e internacional? Ajá. Mira, sin necesidad de separarlos, ambos programas contribuyen en el desarrollo del país e intervienen a nivel mundial en la generación de alimentos de buena calidad. El programa de medicina veterinaria y zootecnia participa en la producción de alimentos inocuos, participa en la salud animal, en la bioseguridad, participa en el manejo sustentable de los recursos y en el caso de la carrera de ingeniero en producción animal, participa en toda la cadena de producción de los productos de origen pecuario, desde su producción en el rancho ganadero, en el proceso de transformación del animal en carne, de la leche en productos lácteos o subproductos, hasta llegar a esos productos a la mesa del consumidor. Entonces, en todo ese proceso participan de una manera científica, técnica, mejorando los aspectos de calidad e inocuidad de los productos. Esa es la formación que nosotros intentamos darle a los egresados en las carreras de nuestro departamento. Y lo comentaba hace un momento, nosotros a través de redes
internacionales que tenemos con grupos de investigación a través de nuestro congreso internacional que llevamos a cabo cada año. Estamos ahorita por entrar al octavo congreso internacional de ciencia animal en zonas áridas costeras. Tenemos una red de investigadores que nos permiten trabajar esa parte de movilidad, trabajar la parte de intercambio de los estudiantes y que tengan experiencias a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, en Europa, y de esa manera también tengan la oportunidad los muchachos no solamente de integrarse a la cadena alimenticia trabajando como jefes de producción, como médicos veterinarios en clínicas, sino que participan en generar conocimiento y en colaborar con grupos de investigación. Y es la experiencia que han tenido los egresados exitosos de nuestras carreras. Perfecto. Y bueno, retomando esto que mencionaba, ¿nos pudiese explicar también o comentar o compartir cuál es el mercado laboral en el que se han desempeñado pues la mayoría de sus egresados? ¿O cuál es el abanico de posibilidades a las que ellos pueden acceder una vez que concluyan sus estudios? Sí, en el caso del médico veterinario zootecnista, lo comentaba Maestro Eric, nuestro programa educativo tiene una riqueza orientada hacia la fauna marina y hacia la medicina de la conservación, pero el médico veterinario egresado de nuestra carrera es capaz de crear o autoemplearse a través de veterinarias, trabajar en veterinarias, en clínicas veterinarias, trabajar en parques zoológicos. Tenemos la experiencia de un egresado exitoso que trabaja en el zoológico de Morelia, que participa en el desarrollo de ese zoológico precisamente, y han tenido la oportunidad de participar también en la docencia, en la investigación, y la idea es, en los estudiantes que egresan de nuestra institución, que no paren hasta titularse ya. Ellos están preparados para buscar nuevas oportunidades a través de una especialidad. El tipo de formación en el médico veterinario es muy amplio. En el ingeniero en producción animal, pues, desde trabajar en ranchos ganaderos, en granjas industriales, en rastros o mataderos donde se sacrifican animales, en plantas de lácteos, en actividades de transformación de alimentos, pero también en actividades de docencia, de investigación, como capacitadores técnicos, científicos, y tenemos muchos casos de éxito en producción animal. Hay muchos egresados que han salido y ya tienen su grado de doctor o postdoctorado, que están trabajando en diferentes universidades a nivel nacional e internacional. Gente destacada que es jefe de producción en granjas, recuerdo de momento a un egresado que es jefe de producción o gerente de producción en Industrias Bachoco, en Hermosillo. Entonces, el abanico de oportunidades es muy amplio en cuanto al campo laboral. Ok, perfecto. Y bueno, no sé si gusten agregar, hablarnos y platicarnos un poco sobre pues todas estas, tanto como servicios o instalaciones, el campo, la planta de docentes, que cuentan sus programas y que los hacen pues programas de calidad para pues quienes estén interesados a estudiar alguno de los dos programas educativos. Ya nos mencionaban un poco pues tanto el doctor Guevara, Celia, la maestra Celia y el maestro Eric sobre las instalaciones, pero no sé si nos pudiesen pues volver a comentar al respecto de estos temas. Bueno, si me permite, por lo que acabamos de escuchar, de que expusimos el maestro Eric, la maestra Celia Patricia, respecto a las bondades y características de nuestros programas educativos, nos hace pensar que son programas de calidad, y esos programas de calidad están acreditados por organizaciones externas a nuestra institución. El programa educativo de ingeniero en producción animal
Fue acreditado en el 2011 y el refrendo se da cada 5 años. Este año nos corresponde el refrendo como programa de calidad. En el caso del programa de médico veterinario zootecnista, también es un programa acreditado como de calidad de nuestra universidad y está en proceso de refrendo en el próximo año. Entonces, cuando hablamos de calidad, nosotros es una serie de requisitos que se evalúan por estos organismos que nos permiten a nosotros decir con mucho orgullo que nuestros egresados vienen de una carrera acreditada por su calidad. ¿Por qué se acredita la calidad? Pues por dar un ejemplo, la habilitación de sus profesores. Cuando ustedes, me refiero a los estudiantes que están próximos a egresar de nivel medio superior y que elijan nuestras carreras, se van a dar cuenta que nuestros programas educativos en nuestras carreras, los profesores, más del 90% tienen posgrado, maestría o doctorado que han llevado a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional, egresados de universidades de prestigio de Europa o de Latinoamérica. Tenemos redes de investigación con grupos a nivel Latinoamérica y a nivel Europa. Tenemos programas de movilidad donde los estudiantes pueden hacer parte de su programa educativo en otras universidades, ya sea a nivel nacional, en Norte o Sudamérica o en Europa. Entonces, todo ese tipo de características que hablan de programas educativos de calidad son los que permiten que exista mucha demanda por parte de los estudiantes de nivel medio superior, que tenemos que ser muy estrictos al momento de seleccionarlos. El año pasado, por dar un número, se aceptaron solamente 50 alumnos en medicina veterinaria de 334 que solicitaron ingresar. Entonces, esta es una recomendación para quienes sienten esa vocación o sienten ganas de estudiar una carrera orientada hacia la producción animal, que se preparen. Esa es la invitación, que se preparen. Y que la Universidad Autónoma de Baja California Sur les ofrece programas educativos o carreras de calidad que están acreditados por organismos nacionales, y que la tendencia es que en pocos años seamos carreras no de calidad, de excelencia y acreditadas internacionalmente. Esos son nuestros propósitos y eso es lo que nosotros queremos invitar a nuestros aspirantes y próximos estudiantes en nuestras carreras, que lo valoren y que lo tomen en cuenta. Ok, perfecto. Les recuerdo a las y los interesados que toda esta información también la pueden encontrar en el micrositio www.uaps.mx/feria educativa, donde también van a encontrar una serie de videos. Uno de ellos habla sobre los servicios que ofrece la universidad, donde pueden encontrar pues información tanto de movilidad y la biblioteca, entre otros aspectos, ¿no?, que ya mencionaba tanto el doctor Guevara como el maestro Eric y la maestra Celia. Y bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas del público. Una de las preguntas que nos, ya la comentaron aquí, pero se las volvemos a hacer por si no las pueden volver a repetir, es si ¿cuánto duran sus programas educativos? Sí. Si gusta contestar la maestra Celia para darle. Hola, los estudios duran 5 años, son 10 semestres, y como les comentaba, en el último semestre ellos van a sus prácticas profesionales, ¿no? Pero sí, son 5 años de cada uno de los planes de estudio. Perfecto. 5 años y el último semestre es semestre de prácticas. También nos preguntan, bueno, si nos pueden decir a dónde se pueden comunicar, si tienen alguna página de Facebook del departamento o algún correo al cual ellos se puedan comunicar con ustedes directamente para atender cualquier duda respecto a su intención, ¿no?, de ingresar en alguno de sus programas educativos. Si me permiten, claro. con esto la pandemia que todos nos tuvimos que aislar socialmente,
el departamento académico pues avanzó rápidamente en la cuestión de la virtualidad, ¿no? Y para promover sus carreras, pues abrió rápidamente una página de Facebook que se conoce como Dakar. Pueden encontrarla como la abreviatura del Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, DACASH, en Facebook. Tenemos también una página web a la cual pueden acceder. Si entran al micrositio de la feria, buscan ofertas en el Departamento Académico de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, van a encontrar la página web donde tienen toda la información sobre el plan de estudios que hemos estado comentando aquí en la entrevista. Los requisitos para ingreso están en la página de la universidad, en servicios escolares, y está por publicarse, comentaban, convocatoria donde vienen claramente especificados cada uno de los requisitos de ingreso. Pero esa página del Facebook y a través de nuestra página web que pueden acceder, y el correo del departamento es dakash@waps.mx. Ahí pueden visitar toda la información que requieran acerca de nuestros programas educativos. Tanto el maestro Eric como la maestra Celia les atenderán, y un servidor con toda la información que se requiere. Perfecto. También les recuerdo que en pantalla están pues los datos que acaba de mencionar el doctor Guevara, tanto su correo electrónico, su página de Facebook y pues la liga, ¿no?, del micrositio. Y también agradezco las preguntas sobre la inscripción y los costos, pero como menciona también el doctor Guevara, toda esta información va a estar a detalle en la convocatoria a nuevo ingreso de la universidad, que se publica el día 5 de abril, para que estén al pendiente, ¿no?, del lanzamiento de esta convocatoria a través de sus medios oficiales de la universidad, en Facebook como Universidad Autónoma de Baja California Sur y en su página www.waps.mx. Y bueno, para cerrar, algún tema que quieran comentar sobre extender la invitación, ¿no?, a los alumnos, que estudiantes de medio superior o cualquier persona que quiera ingresar a alguno de sus programas educativos. No sé si nos quisieran pues dedicar unas palabras. Me gustaría que el maestro Eric y la maestra Celia, como egresados de nuestros programas educativos, de nuestras carreras, pudieran invitar así de manera directa a nuestros estudiantes. Yo les agradecería mucho. Por supuesto. Pues sí, creo que ya está muy clara la información. Si hay cosas que no, a lo mejor no están claras, están ahí disponibles en la red. Y pues yo soy egresado, como mencioné en un principio, soy egresado de esta universidad y he visto el crecimiento que han tenido tanto el programa de estudios de ingeniería en producción animal como el de médico veterinario zootecnista. Ambos han crecido, creo que de la mano. Particularmente hablando de mi caso, en la cuestión de médico veterinario zootecnista, yo ya egresé hace como, no sé, alrededor de unos 6 años. Ha habido un avance sumamente notorio en todas las áreas, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, cuando tengan chance de poder visitar nuestras instalaciones, podrán darse cuenta de que hay mucho para hacer. O sea, estamos en proceso de crecimiento, creo esto no terminó, seguimos creciendo. Con apoyo muchísimo de toda la universidad, obviamente, pero yo sinceramente, si tuviera que regresar a estudiar otra carrera, creo que lo volvería a hacer, ¿no? Me gustaría haber empezado a lo mejor un poquito antes esta carrera de médico veterinario zootecnista, porque hubiera tenido más chance de aprender más, ¿no? Pero sinceramente, creo que en donde estamos, al menos yo así me siento como universitario de la UAPS, siento que estoy en el lugar donde debo de estar, ¿no? Mi carrera me encanta, ejerzo mi carrera, hago lo que me gusta. Entonces, espero que algún día ustedes tengan esa dicha, ¿no?, de levantarte y hacer lo que te gusta. Creo que, pues, básicamente sería todo. Ok, perfecto. Cedo el uso de la voz a la maestra Celia para que, pues, ahora también ella nos platique sobre y nos extienda la invitación, ¿no?, a los estudiantes que quieran ingresar a ingeniería en producción animal. Sobre todo
Pues se divierte. Hablo en mi experiencia personal, perdón. Sé que les va a ir, que sean bienvenidos con nosotros. Y sí, se divierten mucho. Van a conocer muchas gentes, van a trabajar con sus profesores ya después de que pase todo esto, ¿no? Que realicen sus trabajos en las diferentes áreas, pero los esperamos prontos y creo que con estas actividades que hacemos en las ferias educativas, hemos recibido muchos estudiantes que se han contactado por medio de este programa, ¿no? Entonces, por ahí uno que otro chico ya está con nosotros, ¿no? Con todo esto. Y también, pues, recordarles que los dos planes de estudio, pues, son los que les gusta el mar, la playa, porque estamos rodeados de él, también incluyen materias en las cuales pues hay la producción de todo esto, ¿no? La producción acuícola, y pues esperarlos y que sean bienvenidos con nosotros. Esperamos verlos el próximo agosto. Gracias. Por nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos y aquí los esperamos. Gracias. www.waps.mx/feria-educativa y que también la convocatoria con todos los detalles para ingresar a la universidad sale el 5 de abril a través de nuestros medios oficiales. También les recuerdo que continuamos con la feria educativa el día de mañana. Vamos a tener una transmisión tanto a las 12 como a las 5 de la tarde. La primera vamos a tener al Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, donde se imparten los programas educativos de Geología y Ciencias del Agua. Y posteriormente, en la tarde, vamos a tener al Departamento de Ciencias Marinas y Costeras, donde se encuentran los programas educativos de Biología Marina y Ciencias Ambientales. Los esperamos el día de mañana y les recordamos que estén al pendiente, pues, tanto de la convocatoria como del micrositio destinado, pues, a esta feria educativa. Mi nombre es Mónica Cristerna, agradezco a Juan Quintana y a Yasmín Rodríguez en los controles. Muchas gracias.